soy el primer poblador acá, el año 54. Vinimos del otro lado, no había nada, era todo potrero. Mucha alegría porque es un reconocimiento que nadie lo tuvo nunca. Entonces esto es bueno para los nietos, viste, para todo. Y ve la gente que se fue, que no tuvo reconocimiento, y los demás que estamos luchando, siempre luchando. ¿Hace cuántos años viven, Adolfo Zurdo? Acá, del año 57, de abril del 57. Era todo, casi todo campo. Muchas liebres, muchas perdices había acá. Lo que menos veía era chicas. Me conocen todos. Yo salgo a la calle y acá el señor lo puede decir, el vecino de tres cuadras de mi casa. Echado de roca, echado de roca, echado de roca, y eso para mí vale un montón. Poder participar con todos, o sea, festejar 33 años de una localidad joven, o sea, pero la verdad que tiene muchísimo futuro. Es una localidad pequeña, una de las más pequeñas del distrito, pero a la que queremos mucho porque sabemos que hay que invertir muchísimo del Estado Municipal. Y también poder incentivar a las generaciones futuras de que sientan el sentido de arraigo, ¿no? Del lugar a donde viven, del lugar de pertenencia, para mañana que sea esto habitual y quede para siempre. Que se sientan orgullosos de vivir del lugar a donde se criaron y lo puedan trasladar a los más jóvenes también, que la verdad que es el verdadero valor de lo que nosotros queremos buscar y trasladar, ¿no?